דף קג מתניתים כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו כהנים בעורה. יש המשנה קונטינואה פלנדו אינקי קזוס אוס כהנים קומן דו קורו דו אנימל וסבן או קורו פאפרוביטר התורה פעלו סוברי עולה עולה מהמו כעקר נסכם עתודו אור העולה אשר יקריב לכהן לא יהיה או קורו entregue para los kohanim de Mishmara. Entonces dice la Mishnah, primera regla. Todo korban que ficó pasul, por ejemplo, pigul, y no quema carne no mizbeah. Entonces en ese caso, también los kohanim no reciben un coro. Sheneemar, olat ish. Olá shealta le ish. ומעולה כבעליו פרה מסווה פרה עומר כדי זה כקשר העיר לסבי ביוקורו עוס כהנים עולה שנשחתה שלא לשמה אף על פי שלא עתה לבעלים עולה לכהנים תאום הסיפסיום ונקורבן כנופו פטו לשמה מזיון סלמו הפרימרה משנה למסכת כל הזבחים שנסבחו שלשמה כשרים אלא שלא עלו לבעליל לשם חובה. טוב, החידוש, מזמו כנוסר בפאובריגסיון דודוניו, פורקי פנסו שלא לשמע, מה זו קורו אפרס כהנים, פורקי פוקו קובן, אקשר. וזכה ומזבח, סולו, קורא לבעלים. תמי פרעיס, ובאתי אום פסוק, כאפרנדה פרימר דין, כנעבד המשנה שפה לא פסוק לו פרימר דין, יבש פיקה לגמרה, que ese día es diferente porque por lo menos es kasher, el día va de kasher. ¿No puedes hacer una comparación, un kavahomer, que si Hashem no recibe la parte dele do korban, obvio que una persona no va a receber. Si lo zaha a mizbeach, si no queimó, como que... Você dice, entonces, ¿para qué precisa de pasuk? La Gemara, la propia Mishnah va a decir un kavahomer similar, y dice que no hay carvajomer. Vamos a ver ahora. Ejad olat aish, ve ejad olat aisha, olotehem la kohanim. Mismo que está escrito ish, también un korban olá que una mujer sacrificó, que de la, el atroce como obligación para ella, o coro e para los kohanim. אורות קדשים קלים לבעלים. מה זו קורו? זה קורבן קדשים קלים. אדודוני אודו קורבן. נועד עוד כהנים, עשי כמו הקרנה, אדודוני אודו קורבן. אורות קודשי קודשים לכהנים. מה זו סקורוס? נוסות עוד קורבנות קודשי קודשים, חטאתי אשם, אפר עוד כהנים. קל וחומר. Que aprende eso de Kalbajoma. Uma im ola, shelo zahu bipsara, zahu beora. Si ola, que os koanim no reciben carne, reciben coro, kocheko dashim, zahu bipsara, en el nishis kubi oran, kocheko dashim, como hatati asham, que reciben os koanim a carne, kocheken, que reciben os coro. אין המזבח מוכיח שאין לו אור בכל מקום. אין המזבח מוכיח המשנת הדיזנדו סיבוסב הפרגונטר הוא מפירחה קונטרה עסק קל וחומר ידיזר מזבח תוכיח מזבח סכמה הקרנה אינו קורו אינטוקי קל וחומר עסק que vos decís, si a Kohen recibe a carne, koshiken koro, no hay mujra, o mizbeach, se quema a carne de ola, y no se quema o koro. Entonces dice la Mishnah, eso no es pirja, sheen lo orbe kol makom, mizbeach nunca quema koro, ni en ola ni en otro korban,
A diferença de Basar, que existe Korbanot, que sim recebem Basar, como Hatat e Hashem, e por isso existe Kal Vachomer. Si Olá, que não recebe Basar, recebe Koro, Kol Shiken, Hatat e Hashem, que vai receber Koro. Quer dizer, Or, não encontramos no Mizbeach, e sim encontramos para os Kohanim, como em Olá. Por isso tem esse Kal Vachomer. Gemara, Tanu Rabanan, Olat Ish, Perat Leolat Ekdesh. A palavra Ish nos ensina para excluir Olat de Ekdesh. Isso vamos explicar o que significa. Todo Olat é Kodesh. Que é Olat Ekdesh? Que não é o coro para os Kohanim. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda Omer, Perat Leolat Gerim. Outra de Rashá, de Ish, exclui Olá de um Ger. Um Ger que traz Olá, o coro não é para os Kohanim. E depois vai perguntar, por que exclui de Ish? Que o Ger não é Ish? Como já Rashi antecipa essa pergunta. Então primeiro vamos analisar a de Rashá de Rabbi Yehuda. Mai, Perat Leolat Ekdesh, que significa isso? Amar Bichia Bar Yosef, Perat Leolat Haba Min Amotarot. Olat Ekdesh é o Corban Olá que se comprou com dinheiro que sobrou de outros Corbanot. Por exemplo, se tinha um Corban Hatat ou Hashem que foi separado para Acharayut, por si acaso perder o primeiro, tem o segundo, e a pessoa igdish esse corban, esse animal para sobrou, porque o primeiro foi sacrificado. Essa sobra se resgata, e com o dinheiro se compra olá. E isso que é chamado olá de Ketam Mizbeach. Rashi diz, kol ha-shamot shel re'iyah. Quando se fala os casos que Hashem tira'eh ashetistaveh, se deixa pastar até vir o mum, como temurat Hashem, Hashem shemetu be'alav. Não, todo o que hatat meta, be'Hashem ro'ah. Então também isso inclui motarot. Ir'u be'imacheru be'plut daba lindaba. Que é nedaba? Olad, que é essa mesbeah. Então agora entendemos, isso não é um olad de um ish. É olá, mas não pertence a ninguém, não tem dono. É do tzibur. É um corban nedavá para o tzibur. Nesajea Michel tzibur. O nesajim é com dinheiro do tzibur. E não tem semijá do dono. Então, isso que diz que não dá os coros para os conim. Ani haleman de amar motarot nedavá tzibur azre. Tudo bem para quem diz que Motarot, que esos, que Irea Shistaev, se compra Corbanot, Olat Tzibur. Então, tudo bem, então não é Olat Ish. Era de Mandeamar, Motarot, Lenedabat Yahidaz, de Maikale Memar. Tem quien diz, en una discusión del Bilazar y Hajamim en Temura, que todos esos casos de Hashem, que falamos que pasta até vir um defeito e depois se resgata e se compra olá. Se compra olá nedavá. É verdade, mas olá nedavá do próprio dono. Era dele, né? Era dele. Era uma sham dele e sobrou. Agora para ele vai ser um olá nedavá. Se é assim, e ele faz semichá e ele traz nesachim, então por que não vai ser o coro para os kohanim? É olat ish. Como está excluindo esse tipo de olá? Não importa quem é Dabá, também é Dabá e olá, que dá o coro para os Kohanim. Que dá a Rabá, olá, olá, Rishoná, Hiname, olá, olá, Rishoná. O miú não é da palavra Ish, da palavra ha olá. Or ha olá, Asher Ikriv. Está escrito na Kohen Loíe. Assim como aprendimos que o primeiro Corban olá, Etamit Shel Shahar, porque está aquí todo, ha, hola.
con Hea y Edia para dar importancia, que yo primero, y no puede sacrificar otro corban antes de Tamid. También aquí, Ha'olá, Olá Rishoná, que dice, cuando era el corban original, o propio Olá, que fue sacrificado, santificado para Olá, ese animal, ahí ocurren los Kohanim, mas ese Olá tiene origen de un Masham, sobró y compraron Olá. Eso no es Rishoná, por eso que ocurre no es para los Kohanim. Rabbi Aibó, ama Rabbi Anay. Verad de Matzvis, Olá le ve de Kabbait. Otra explicación. ¿Qué significa Olá Tekdesh? Olá Tekdesh es Kipshuto. Alguien que santifica un animal para ver de Kabbait. Existe Kedushat Mizbeah, que vos santifica para Korban, y existe Kedushat Bedekabai, que es una Kedushat monetaria. Vos podés doar una mesa para Bedekabai, y a Betamidash va a vender y usar el dinero. Si vos doa un animal para Bedekabai, un animal apto para Korban, está escrito a Magdish Temimim le Bedekabai, lo yatsumi de Mizbea. Él debe ser sacrificado porque está apto para Corban. Entonces, él tenía un animal y faló el Magdish Olá para ver de Kabait. Ahí dice que no es ocoro para los Kohanim porque ya como no es de él. Él dio para el Tzibur, mas para la finalidad de que se llama Olá. El Tzibur va a sacrificar ese propio animal Olá, ya que no tiene dono, no tiene coro para los Kohanim. Es parecido con antes, que quien falou que es Olá Tzibur, no Olá Teahid. Acaba siendo Olá Tzibur, es daqui, ya que no tiene ninguém que es dono. Eso. Como, mais caso como a primer pirus de la llave de Olá Tekdesh anterior. Mas é outro sí. Só que outro caso, outro é um caso que sobrou do Hashem. Sí. E aqui foi direto sacrificado para Olá, santificado para Olá, mas para ver de Kabbai. Não tem que duchar. Não, mas diz, agora vamos ver. O que acontece quando ele fala que seja Olá para ver de Kabbai e é Tamim? Lo me vai a Aleman de Ama, coche ver de Kabbai, tafse me de Oraita. Nem precisa falar para quem diz. Que alguien que santifica un Olá Tamim, íntegro, para Bede Kabait, tofes que duya de Bede Kabait, que dice, mesmo que es Raúl para Misbea, ahora recibe que duya de Bede Kabait, y pertenece a los Gasbarim, va a ser sacrificado Olá, mas no tiene dono, pertenece a Oegdesh, entonces, para él está claro, porque no es Olat Ish, por eso que ocurre no es para los Kohanim. Y la firma de Alotafse, la firma para quien dice que no te ofrece que Dusha debe de Kabait, porque es Raúl Amisbea. Entonces, Minatoratendo no, es Deli. No adianta lo que le faló, mas mi de Rabanán, si te ofrece, mi de Rabanán es. Do Ekdesh. Rashi traes. Para la primera opinión dice: Amatfis Olá leve de Kabait en Baela Aikub Gazbarim Bilbad. La única diferencia que pertenece a los Gazbarim, a los tesoreros de Ekdesh. Mas el segundo dice: Mi de Merambe Alma, Abba mi de Oraita no. Mi de Oraita no es de Bede Kabait, es de Donio. Entonces ahí responde a Gemara, Anne mile basar, eso es a carne de Corban, minatorá tendono, a valor tafis. Ya que ocorro no es para un misbeah, entonces sí puede recaer una kedushá de vez de Kabait, carne que era hoy para Corban, que eso que se quema, vos no tenés fuerza de dar una kedushá menor, vez de Kabait. Mas ocorro que no es comestible, ni para un mesbea, hal kedushá de vez de Kabait, por tanto no es dos Kohanim, no se llama Olat Ish,
Porque ocorre certeza que ya es do Egdesh. Ahora vuelta a traer más una idea como a primera opinión. Vejena maranema na marababa bua, perale olá bámina motarot. Amalor abanuna de la Nesman, que manque biuda. La Nesman está diciendo que lo que faló Rabbi Yehuda perale olá tekdesh significa minamotarot, que sobró de un Hashem. Y ese korban es olá tzibur, y por eso olá, o coro es para, no es para los kohanim. A darbe, el previo da, hazarbo, no fala eso más, de que o coro no es para los kohanim, como ahora va a demostrar una baraita en shekalim, que hazarbo. De Tania, Shisha Lindaba. Estudiamos en Shekalim que ten 13 cupot de acá, 13 cachinas que se llama Shofarot. Y uno Shofarot, uno está escrito Tekalim Haltim, otro Tekalim Hatikin. Cada uno tiene alguna finalidad, otros Kinim. Y ten 6 Shofarot, 6 cachinas para Nedaba. Entonces, eso que explica Baraita. ¿Qué significa que ten 6 shofarot para Nedabá? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué tipo de Nedabá? Le olá haba minamotarot. En Nedabá tzibur, aquellos que sobran para que esta misbea, eso es Nedabá. Shelo yehu kohanim zakaim beorá, dibe beudá, que en esos korbanot, os kohanim no reciben o coro. Por eso que están separados en otras cupot. Así fue la verdad. Esa es la primera idea. Entonces, ahí combina por en cuanto con lo que faló la viuda. Olati ispera de olate kdesh. Que no tengo coro para los kohanim. Amaló Rebbe Nehemia. Veanme la Rebbe Shimon. Preguntó para la viuda. Rebbe Nehemia o Rebbe Shimon. ¿En qué enviltata midrashot se le da a Cohen? Entonces, vos sea anulado de la llave de Yoyada Cohen de Tania. Aquí corrige Ditnan. De Midrash Darash Yoyada Cohen. Estudiamos eso en Baba Kama. Jacob Yud. Hashem hu. Hashem, Hashem, Lashem. Kol Sheba Mishum Hatatu Mishum Hashem. Kidakah Bahen Olot. ¿Por qué dice Hashem Lashem? Todo korban que es derivado, originado de un Hashem o Hatat, y como sobró, vos compra Ola Nedaba, entonces hay que comprar Olot. ¿Y qué se va con esa Ola? Abasar Lashem. Ora la Kohanim. O coro se quema no misbea. Yokor, no, a carne se quema no misbea, yokoro para los kohanim. Que si él explica, Hashem la Hashem, la Hashem eso a carne. Mas yokoro para los kohanim. Entonces vemos que mismo que nedaba tzibu para que esa misbea, que no tendono, yokoro es dos kohanim. ¿Y de dónde sabemos que Hazarbo dice así? Ya que no respondió la viuda para esa pregunta, que dice que concordó con la derashá de Yehuda Cohen. Entonces, como Gran Neman propio explicó, Pedad de Olá Habá Minamotarot. Amaló, el amor, vamos a cumplir. Entonces, ¿cómo vos vas a explicar a la derashá de Yehuda, Pedad de Olá Ekdesh? Podría responder como segunda explicación, de Matfis Leve de Kabait. Sokeri responde de una nueva manera. Tengo otro caso que Okoro no es para los Kohanim. Amalom, Okrimen, Ale, Bemagdish, Nehasab. Alguien que santifica todos sus meses. Santificó Stam, todo quedó a Ebe de Kabait. Y dentro de sus meses, tiene animales que son aptos para Korbanot. Entonces, ya es parecido
como atfis olá le ve de cabay, so que aquí itfis do bestam. Está en discusión del Bioshua y de Bilies. Y la respuesta no sabe como el Bioshua. Ditran, amagdish nechasav, alguien que santifica sus mes. Y le doa todo para el Bet HaMikdash. והיו בהם בהמות הראויות לגבי מזבח, זכרים ונקבות. תהיה entre os bens animais temimim, íntegros, sin defeitos, que son aptos para corbanot, temachos y femias. ¿Qué se hace? רבי אליעזר אומר, זכרים ימכרו לצורכי עולות. Os machos se venden para comprar olot. ¿Qué decir? El propio animal que él santificó no es sacrificado porque él dio que ducha debe de cabait. So que es resgatado y con el dinero se compran olat nedabá para que se misbea. Como dice aquí Rashi, agrega en Temura, a Matzfis temimil lebe de cabait, que shehen nifdin. Tiene que resgatar porque es de Kabait. En Nifdim era la Mizbea. Shekod Arabu la Mizbea, en Otsim Mindim Mizbea Leolam. Tiene que llegar ese valor para Mizbea, pero no el propio animal. Se resgata. No precisa de feito porque no tiene que duchar a Guf. Que duchar de Mime apenas. Se resgata y con el dinero se compra Olot Nedaba para Otsibur. Nekebot. También, eso que Nekevot no sirve para Ola, sirve para Shelamim. Y Majeru, le torje Zivje Shelamim. Bedehem y Plu, Imshah Nechasim, Bebe de Kabay. Demen, que decir, lo que sobra, o dinero que él Igdish, es todo para Bebe de Kabay. No, ¿cómo es? Imajerú le chorje a más que el propio animal he vendido. Usa el dinero, aquí dice, para ver de Kabait. Y el animal. O animal le santifica. Que si primero tiene que vender para tirar a Kedushah. Para tirar a Kedushah Damim. Y después se santifica ese animal que duchó la cosa. Realmente. Eso. Aquí dice, el propio animal es santificado, más después de ser vendido. Ah, entonces no es para el tzibur. Él y vende, para alguien que precisa hablar particular. Yo vendo, tengo aquí animales en venda, para quien precisa hablar, o se harim, y donde que voy, para quien precisa shelamim. Esto surge hola o surge shidamim. ¿Y el dinero para él o por tzibur? Y el dinero, ficó todo el dinero de ese animal para ver de Kabait. Shofarot, te coloca. No. No, ver de Kabait es otro, no es los shofarot. No. El dinero que el tzibur usa para las paredes, para el homot, ir o mitalea, otras finalidades, no para corbanot. Entonces, esa no es nuestra respuesta porque estamos ahora explicando a Rabbi Eliezer. Y nos falamos que la respuesta es para Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua amar, Zeharim asman krebu olot. Olá no precisa ser vendido. O propio animal que él santificó se sacrifica olá. Le llamo to aish. ¿Para quién? Para él y para el doador. Eso. Exacto. Afi lo que Igdish Tam, nos consideramos que, o que era Raúl para Corban, el Igdish como un hola. Sí, Stam, que dice que no especificó qué ven para B de Kabay. Él falo, el Magdish todo para B de Kabay. Nos interpretamos que no se refería a los animales. Zeharim, que pueden servir para hola. Masos nekevot y majerú le surge shelamim. Ve a vivir de me olot.
Nekevot no es el animal sacrificado para Shelamim. Primero se vende. Se vende para alguien que precisa Shelamim. ¿Cuál es la diferencia? Dice Rashi, Abalhen Asman, lo ikrevu Shelamim, Ashi Majeru. Primero he vendido y el comprador que trae Shelamim. ¿De qué va de Igdish Tama? Hakol Igdish. A Raúl en Mizbeah. Dumia de Bedekabay, Shikulo Kadosh. Y cali de me hola de shino. Con certeza que para de me hola. Uveaj hola del Bioshua Zeharim, ahí que respondíamos. Verá de hola te crees. Y con dinero de esas nekevot, él va a comprar hola que sirve de tzibur. Eso, por eso. Ya que vede cabait estam, ten que separar hola. Por tanto, o animal es vendido para alguien que precisa Shelamim, mas con el dinero se compra Olat Zibur. Es Olat Nedabá de Bedekabay, de Ketzamizbea. Eso que faló. A diferencia de Yaviv Vidmen Olot. ¿Está viendo? Antes no faló Yaviv Vidmen Olot. Se vende para Shelamim y con el dinero traes Olat Zibur. ושאר נכסים, יורסו דוס בנס, יפלו בקבי. ואפילו רבי יהושע, דאמר האדם חולק דשו, אני מיל לבשר, אבל לא רתפיס. אינטו את הספיקנו, פה רבי יהושע, כפלו, כהעולה, או זכרים, העולה מסמו, פראודונו, פה כתופס הקדושה, דעולה. זו הקרנה, מה זו? או קורו תופס בדק הבית. פוריסו, no es para los Kohanim. Ya que él y dos están, o que es Raúl para ver de Kabait, te ofrezco el Dushá de ver de Kabait. Por eso que no es para los Kohanim. Eso está diciendo, así explica Perat Leolat Ekdesh. Cuando alguien sacrifica todos sus bens, los Zeharim son Olá, más o coro ese no es para los Kohanim. ¿Y los Nekevot? Nekevot es diferente. Nekevot se vende para quien precisa Shelamim. O comprador va a sacrificar Shelamim. Y Ekdesh usa el dinero para comprar Olat Zibur. Y de cualquier jeito ya no sería para los Kohanim. Eso. Exacto. Ahí ya viró como caso de Motarot. Sí. Eso. La prueba de los Zeharim. Que mismo que se sacrifica para el dono, no es tzibur, solo carne. Y la carne se quema en el mesbeach, mas o coro tafiz, que si tafiz que dusha debe de kabait, y no es para los kohanim, fica para el betamigdash, como más un ben que ellos pueden vender ese coro. Ahora voltamos a segunda de la Shah. Rabbi Yosef Bar Yehuda omer, pera leolat gerim. ¿Por qué excluye gerim? המלר עצימה בחיקאי לרבנה, אתו גר לב אישו, גר נועה ומומה, המלא פירת לגר שמת ואין לו יושים, נקווה כיר גר, גר קונסטסה, תמיין הקורא פרס כהנים, מזון גר, סנטיפיקו ומעולה, עם אוריו, היא נותן ארדרוס, אינטו, נותן איש, שסקריפיקה, שאנימל עולה, יוקורו, נועה פרס כהנים. תנו רבנן, עולת איש, אין לי עולת איש. עולת גרים, נשים יעבדים מנעים. זה אמון הגרסה גרים, כי עשי גורס תוספות, ראשי לא גורס גרים. זה ספליקה, גורם גר נורמל. הוא גר כתן יורשים, כי האיסי עוקור אוהד אוס כהנים. יפרגונת המשנה, הברית, דיון דסבמוס, תמו לומר, הור העולה, ריבה. Por eso repitió, no debería falar hola hola, ya faló. Amakribet olat ish. Debería falar haor, la cohen. Faló ha hola para acrecentar que también de nashim y abadim. Mujeres y esclavos en Ebed Kenani, que siempre se compara con mujer en Mizvot. ¿En qué matamos lo mar? Olat ish. Si mujer está obligada, ¿por qué faró ish?
עולה שעלתה לאיש, לא פרת כלואים מולייר, בדרשת המשנה. סום, קורבן עולה כשר, כסיוע וחובה, פירת, לשניש חטא, אחוז מן אחוז מקומה. Un corbán, hola, que fue feito de shahita, con pensamiento de pigul, comer fuera de tiempo, fuera de lugar. Shelo, yehu, a kohanim, zakaim, beora. En ese caso, los kohanim no reciben el coro, porque el corbán es pasul. Yajo, shanim, arbe, agotra, guisa, shanim, maet, shenishata, shelo, lishma. Oil, velo, alta, la bealim. Será que también, si shahatu, ese hola, shelo, lishmo. Ya que no valió para Udono, entonces será que no recibe el coro, Oscoanim, lo dio con ese reino. Hola, tomo nomás. Hola, hola, mi coma com. Ese sí está incluido en hora, hola. Ya que es kasher, el coro recibe Oscoanim, como vimos en la Mishnah. En ese caso anterior que no recibe, ¿quién recibe? ¿Faz lo que? Fica para Bet Hamikdash. Para ver de Kabay. Hola, hola. En Liela, hola, hola. Ahora sabemos hola. Orod, cocheco de Hashim, enaim. Otros corbanot, cocheco de Hashim, como Hatati y Hasham. ¿De dónde sabemos que Okoro epa os coanim? Tamulomar, ayer y crib. Así a Girsa. Si no, de hola, 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 ya falamos otra de allá. De ayer y crib, dice allí, cola corbanot de Mashma. Todos los corbanot, por eso falo Ikrib. Más ainda, soko cheko dashim. Yajo, shanim, marbe, afka dashim kalim. Será que dashim kalim también, o coro para los kohanim, tamo nomar, hola. Ma hola, cocheko dashim, afkor, cocheko dashim. So, igual a hola. Que cocheko dashim. Más dashim kalim, como a carne para Udonio, do corban, afilo Israel, también o coro. Y para quien recibe carne, recibe o coro. Ahora tengo otra opinión. No discute, solo que aprende de otra forma. Aprende de Carvajomer en lugar de Derasha. Rebi Shimae Elomer. Hola, hola. Elira, hola. Oroko Cheko Shim Menaim. ¿De dónde sabemos Hatat Be Hasham? Bedinu, Carvajomer. Uma, hola. Shelosa Jube Besara. Sajube Ora. Hola, que os cuanin no reciben carne. Porque se quema todo no misbea. Reciben o coro. Cocheco de Ashin, Shizahube Besara, Menadin Shizkube Oran. Hatati Hasham, que os coanin reciben carne, cochiquen que reciben coro. Misbea Yohia, Shizahaba Zabozahabe Or. Pregunta Pirja, no es Calvajome, porque prueba dos misbea, que se quema carne y no recibe o coro. O coro no se quema, no misbea. Tampoco dice que Hatati Hasham solo recibe en carne y no coro. Responde, mal el misbea, ya que lo sajabe mixat. Misbea nunca recibe coro. Tomabe coanim, si sajube mixat. Nosotros coanim, encontramos que recibe en coro en hola. Oíbe, sajube mixat. Sajube culán. Biculán. Y por eso que tiene lógica para decir Carvajomer. Que también en Hatat y Hasham, si reciben carne, con Shiken que reciben coro. Tercera opinión. Rabbi Omer. También no discuten no din, so que dice que ni precisa pasú para aprender los otros corbanot. Que se le concorda que cada Shim Kalim o coro es las Bealim. Y Hatat y Hasham. Es los Kohanim, mas no precisa ni de Rasha de Asher Ikrib, ni Calvajomer. Kol asmenu lo utzrachnu el aleora o la bilbad. O que precisó Pazuk decir que ocurre para los Kohanim, solo no la es necesario. ¿Por qué? Shebe kol makom, ahora me alega harabazar. Encontramos en todo lugar, ocurre va junto con carne. Parima nisrafim, usina nisrafim. En Beorote, en Israfim Maim, los corbanos que se queman, como para en Ashesibur, para Yom Kippurim, o Abodazara, salir de Abodazara. Como dice Pasú, Besarastaba Eshet Olasha,
Olotam e Besarav e Pirsham, se queima a carne com o couro. Hatat ve Hasham, Bezirhe Shalme Sibur, que são Kodshe Kodashim, Matana la Kohen, é para a Kohen, junto com a carne. Então não precisa o Pasuk dizer, então não é Nikal Bachomere. Ratsu mafshitinotan, lo ratsu, ochrinotan gabi oram. A Torah não falou Hefshet, não falou para dividir o coro, para precisar depois dizer a quem damos o coro. Em Hatat Yashan está escrito, se entrega para os Kohanim, entregam carne com coro. Os Kohanim, se querem, separam, ou se querem, deixam juntos. Kadashim Kalim, Labialim, também Kadashim Kalim. A Torá não falou Hefshet, falou para dar para os donos. Ratsu mafshitimotam, ratsu ochrinotam, agaboram. Podem comer como querem. Aval olá, neymar, vifshiteta olá, veintajota lintajea. A Torá ordenou em olá separar o coro da carne. Aí precisamos saber que fazemos com o coro. Yaholo yehu akohanim zakaim beolá. Será que não recebem os coanim o coro? Tamul omar. Porque se a carne se queima, também o coro. Tamul omar, olá, olá, xericrib, lo iye. No, lo iye depois. Olá, olá, xericrib. Por isso preciso falar que o coro da olá é para os coanim. Tantemos, então, três opiniões, mas as mesmas ideias. Só de onde é que aprendemos. Depois vai perguntar que faz cada com a derashá ou pasuk do outro. Lo iye. Perá de tabulhom, ou seja, que purim, bionen. Lo iye exclui esses três que vimos na Mishnah. Na Mishnah falamos que não recebem carne. E agora diz que também não recebem o coro do olá. Ni tabulhom, porque de dia não pode sacrificar. Ni mejosa que purim, ni onen. Afilo que son reuim de noite. Sheyachol, porque podíamos pensar, lo iscuba basar, sheu leagilá. Aval iscuba or sheno leagilá. Ok, para comer, todo bien, no reciben, porque ellos no pueden comer. Mas coro no es para comer, ¿por qué no va a recibir esos tres? Está muy mal, lo y, pero vamos a que purim, que bulión, bionen. ¿Y por qué excluye? Porque no es Raúl y Abodá. Dice así, de lo haz le acraba. Ahora pregunta, Tanakama name tipo gremidina. Tanakama que aprendió Hatat y Hasham, da de la Shah de Asher y Krib. ¿Por qué no aprende de Kal Vachomer que usó Rabbi Ishmael? Aquí sí hay regla que hablamos antes. Mita de Atea Bekalba Homer, Tarabe Katalakera. No hay que mejorar más. Podríamos ver Kalba Homer, más. O que está escrito, no hay pregunta para qué escribió. Ahora hay un verso. Beribi Ishmael. Según Ribi Ishmael, que sí aprende Kalba Homer, hay Asher y Krib, Maya Bidle. ¿Qué faz con Asher y Krib? Perale, Tabulión, José Kipurim, Bionen. El excluye esos tres que no reciben coro. Porque está escrito Asher y Krib, no son Raúl y Abodá. Entonces, ahora pregunta, ¿mas ya aprendimos esos tres de lo y ye, como Rebí aprendió? Betí Pugleme, lo y ye. Rebí Ishmael está mejor. De lo y ye, Rebí Ishmael tiene otra de la ya. De Amar, Rebí Hameshur, Rebí Ishmael. Neymar, Beolá, lo y ye. Para él. Benemar, Beasham, lo y ye. Porque aprendemos de Hashem para Olá. Mal le alán, asmotav mutarim, afkan, asmotav mutarim, así como Hashem puede aprovechar do coro de dos osos, no ten kedushá, no ten meirán os osos, también en Olá, os osos he permitido aprovechar. Eso vimos atrás, en Daspe Babesal de Hashem. Mufne, está sobrando las palabras lo y ye,
E por isso dá para aprender de Mamatzino. Se não teríamos uma pirja de Ilam Ufne, se não estivesse sobrando, não dá para aprender Ikalimifraj. Porque a regra é, quando está Ufne, não tem pirja. Mas se não está sobrando, tem pirja. Se tem pirja, se rejeita esse binyanav. Qual é a pirja? Male, Hashem, Shekem, Besaró, Mutar. Você quer aprender para Atzamot, de Hashem para Olá? Hashem, afilo a carne, permitido comer para os Kohanim. Por isso, osso é mutar. Olá, que a carne é proibida comer, talvez o osso é proibido. Por isso precisa, lo iye, que era yeterau. Lo iye está sobrando para essa relação.